Kraken, pues miren quién tenemos aquí. Yo. Miguel García. Es poderoso. Estamos muy, muy, muy contentos de que estés aquí con nosotros. No, yo también, yo también. Siempre andamos ahí viendo todos tus videos, somos fans. Super fans. Oh, pues yo también soy de ustedes. Yo también de ustedes. Y hoy me di cuenta que es doctor de verdad. No nomás Dr. Snake por el nombre que se oye muy, muy suave, pero es doctor de verdad. So. Sí, 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 pues que la verdad es que estamos bien emocionados de tener aquí a Miguel. No solamente él está echando un vistazo a los animales, sino que tenemos para él un reto al cual acaba de acceder, buen Miguel. El reto es, chequen lo que tenemos aquí, pura serpiente de cascabel. Puro pitón reticulado. Yo no pensé también de güey, no. Puro pitón reticulado. Y el reto que tenemos el día de hoy es, Miguel va a cargar una a una, les vamos a ir pasando. Si él logra mantener varias serpientes al mismo tiempo, ¿todo bien? Sí, es que se apagó, dije, ¿qué onda? Sí. Ah, sí. Si Miguel logra, si una de las serpientes toca el piso o se le cae, pierde en automático y nos va a invitar unas caguamas. Oh, pues voy a perder así nomás para perder. Sí. para ir a ganar las caguamas. Y si logra cargar más de una, las caguamas van por nuestra cuenta. Oh, entonces, ¿cuántos tengo que agarrar? Sí, pues van a hacer sus apuestas. Ahí la gente va a decir, yo creo que una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿cuántas serpientes puede cargar? Yo digo que agarra 10. No es el peso, es que las serpientes reticuladas se mueven mucho. Ocho. ¿Cuántas crees? ¿Ocho? Yo creo que siete. Eso que yo iba a decir siete, pero ocho, ok. Ocho. ¿Cuántas, Azad? Yo digo que unas tres. Unas tres, bueno. Oh, ok. No confía mucho. La confianza. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es vamos a empezar a pasarle una. Cuando nos diga otra, vamos pasando tres. Perfecto. ¿Sale? Ok. Sale. Empezamos. Déjame agarrar mi cámara lista también, muy rápido, nomás para ponerla también. Ah, sí. Ok. Y ahí está, ya está grabando también. Ok. Ok. Salud. Lo voy a hacer por ti, al azar. Para ti, voy a ganar. Entonces, a ver, pásale la primera. Una, sin que se le caiga, yo te sugiero que te pases más para acá, porque si se van para atrás, se van a subir allá. Sí. Sí. Se descalifican. Pásale, vamos a pasarle otra. Es que se hicieron nudo. Otra. Dos. ¿Por qué sí, me dices eso que está bien rápido? Yo con tres ya no puedo, ¿eh? ¿Esto es la que me dices ahorita? Mira, digo que no es fácil. Yo ya hubiera perdido. Tres. Ahí está, la cuarta. Atrás. Ahí está, lleva cuatro y contando. A ver. Cinco. Y contando. Eso es más duro que estaba. Seis. Y contando con una más, ya me va a superar mis expectativas, Siete. Siete, aguas atrás. Se me va a ir uno. David ya perdió. Ocho. Ahí está, nueve. Uno más y llegan las 10. Oh my god, está bien. ¿Todavía estoy bien? ¿Todavía están arriba de mí todos? Todavía. 10. Ya se me estaba dando cuenta. 11. Mira la pierna. No quiero que se me va. Allá, levántele esa. Ya. Oh my god. 11 serpientes. Logró cargar. Ahí sí puedes agarrar una foto, ¿me la puedes tomar, por favor? ¿Me puedes poner el fondo derecho? Es esto para la miniatura, ¿eh? Vamos con la que tienes yo. A ver, nada más ahí. Ya quiero como un fondo para allá. Cuidado con esta. Acá viene una en el piso. Pues ahí está, 11 serpientes reticuladas. Medianas. Ahora vamos a hacer la misma prueba, pero con las grandes. No, con esa nada más se puede una. Okay. Uy. Aquí se voy a necesitar ayuda, amigos. Voy. Allá ya se te están yendo, ya se metió una ahí en los toppers. A los toppers. ¡Te lo va a tirar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aguas, aguas! ¿Dónde pisan? ¿No encima de allá? Yo no puedo mirar. ¿Puedo? ¿Te están atendiendo? Sí. A sus.
a sus respectivos o no se caigan. ¿Todavía estás grabando? ¿Ya no? ¿Verdad? ¿Ya paraste? En la tuya sí. Ok. No, 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 esta, la que iba a tirar este. Ah, ya. No, 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 ¿tú ganaste? ¿La atinaste? Ah, pues no, no. Bueno, yeah. No, sí, yo dije 10. La más cercana. Oh my gosh. Sí, me estaba así. Soy sudando, es un workout que necesitaba. Man. Reto superado. Yeah. Le debemos unas caguamas aquí a Miguel. Esta es la que quiera. Esa está abajo, mira. Allá en la esquina. ¿En abajo? Abajo. Abajo. Ajá. A la Madi. Ajá. Ajá. ¿Cómo ves? Estuvo bueno, ¿eh? El reto. Te tienes que animar también al reto. A ver, ¿cuándo? ¿Cuándo? A ver, pero sí. Esa va hasta abajo, acá. En ese reto. Las vertigas de patas bien bonitas, sí, son todas las vertigas son bien bonitas. De hecho, todas las serpientes, las bolas, las bounce igual. Nos gustan mucho. Y ya está. Pues esta está grande. Esta es la que estaba diciendo que ya se nos acabó, que vas a ir a una más grande, ¿verdad? ¿Esta? Sí. ¿Esta que más grande? Sí, ya un segundo. ¿Está aquí en este? ¿Es la que hizo, güey? ¿Sí? Aquí todavía. ¿Qué pasa? No, no, esas son recheques de Python. Esas son pases diferentes de las otras. Pero está bonita, ¿verdad? Sí, tiene ya. Toda la una. Pero imagínate que tiene una de esas tosas. ¿Así de grandes tapones? Sí, claro. ¿Así está? Oh, perdón que estoy sonando. Eran varias, ¿eh? Sale. Perfecto. Gracias. ¿Dónde te la pongo esa? Esa, mira, estás. Chani, ¿no? Pues, pues bueno, muchas gracias, Miguel. No, muchas gracias a ustedes. Pasamos un rato súper, súper padre. Agarramos todas las serpientes, grandes, chiquitas. ¿Y qué te parecieron? Man, de verdad estoy bien enamorado con todo. Hablando más porque a mí, ¿cómo se hizo los terrarios? Terrarios. Están muy grandes, para serpientes muy grandes, sí. Nomás se miran que quieren todos más bien mucho. Está bien, todo bien cuidado aquí. Tiene unas fases bien bonitas y de verdad me gusta bien mucho y estoy bien emocionado nomás estando aquí. Oye, una duda, Miguel. Hace rato cuando llegaste, una de las primeras preguntas que nos hiciste y observaciones fue eso. Decías que incluso criadores en Estados Unidos, hablabas de Jay, hablabas de otros, tienen terrarios incluso menos grandes, ¿verdad? O más pequeños. Muy menos. ¿Así se dice? Mucho menos. Sí. O mucho más pequeños. Mucho más pequeños, ya. Yeah. Mucho más pequeño. Sí. Hablando de verdad, esa cosa que notamos aquí, venimos a mirar una terrario. Y ese hambrito como, ya meto la mitad, you know? Y la cosa con Jay, la cosa bueno que tiene una parte bien grande, pero también las saca y las pone, pero no todos están ahí al mismo tiempo. Y la primera cosa que yo miré es cuando miré esto, los ojos y el corazón se me puso bien como, oh my God, se me sabe. Primera vez que yo he mirado eso. Primera vez. Y yo he mirado muchas colecciones, you know? Pues muchas nos da personas. Mucho gusto, es esa percepción de alguien que pues vive en un contexto, en un país diferente, donde los grandes criadores es como que lo que nos ha inspirado, es una parte bien bonita, estamos muy contentos y esas observaciones que nos hace, más la dinámica que tuvimos con Miguel, fue fantástica. Muchas gracias a ti, Miguel, por visitarnos y ojalá un día también podamos visitar allá tu colección. Cuando ustedes estén listos, díganme. Pues, y ya pronto, dijiste, pronto. Te vas a quedar una cría de nosotros. Sí, más sí. Adelante. Sí, no, yo estoy, tú me vas a decir una meta poderosa y ¡pum! Uno sí. Para allá, para Miguel. Bueno, pero antes de todo, tenemos un regalito para ti. ¿Ya está la serpiente? ¿Sí? ¡Dámela! ¡La serpiente! 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 ¡La serpi
favorito de Retix Kraken para ti. Espero que te guste. A ver, checa. ¡Oh, my gosh! ¡Que se lo ponga! ¡Pues sí! Mira, la cachucha y todo. Sí, ¿te gustan las cachuchas? Ya, bien, mucho se cayó. Eso porque ya mi pelo se me está cayendo. ¡Miren esto! Para otro video que voy a poner, ahí no voy a estar usando. Para venir informados. Esto es todo. So, ahí los voy a esperar allá entonces, ustedes allá en los estados. Estas las hace, ¿ya viste el taller? Ella las hace. Oh, eso sí, Nancy las hace. Sí, yo pensé que fueron ay, como llantas, sí. Como... No. No, esto es textil. Wow, that's so cool. No, pues muchas gracias, de verdad. Gracias. Hasta la próxima, ame la vida. La vida rifa. Bye. Adiós. Bye. México rules. México, viva México. Y ya sabes, amigo, suscríbete y comparte. No olvides seguirnos en nuestras redes, Instagram, Chugalde, Doctor. Recuerda seguirnos en Retix Kraken porque tenemos muchas sorpresas. Amén la vida porque la vida rifa.